mejor. Yo sé lo que les digo. Un suplex, un sillazo, patada voladora, lazo al cuello. No hablamos de lucha libre, aunque casi. Opiniones, intereses y argumentos serán presentados al que dejen hablar. Bienvenidos al debate... ¡Mañanero! ¿Servirá el video que pondremos a continuación, si José Antonio me responde? Para luego hacer la pregunta, porque de verdad que duré el fin de semana completo debatiendo un fenómeno que se ha dado... ¿Atmosférico? En los últimos 15 años. ¿15 años? ¿Analizando 15 años? Sí, porque el grupo donde se debatió estamos alrededor de 30 hombres y hay como 15 mujeres. Y hasta las mujeres coincidían con esto. José Antonio, suelta el video para luego hacer la pregunta del debate. Alguien te tenía que decir esto y parece que sea alguien, voy a ser yo. Los hombres sí se comprometen. Los hombres no le tienen miedo al compromiso. Los hombres son tan comprometidos con sus barberos o sus peluqueros que van todos los años del mundo donde el mismo peluquero, donde el mismo barbero, pase lo que pase, esté en el hoyo que esté. Es más, para un hombre cambiar de peluquero o barbero es un dolor de cabeza y el día que ese peluquero o barbero no lo pueda atender, prefieren no pelarse, ¿sí o qué? Los hombres son tan comprometidos y tan leales con sus equipos, con los equipos de deporte que a ellos les gusta, con los jugadores de los equipos que a ellos les gusta, que son capaces de pelear con otro y poner su vida en riesgo por defender a una gente que ni conocen. Los hombres sí se comprometen. Lo que pasa es que si ese hombre no se ha comprometido contigo, tú que estás viendo este video y estás pensando en ese tipo, es porque tú no eras la mujer de su vida. Duele. Alguien te lo tenía que decir. Qué pena que fui yo, pero es así. Los hombres sí se comprometen y sí tienen mucha lealtad. Llévate de mí, que eso es lo que digo. Al día de hoy, 24 de junio 2024, ¿quién tiene más sentido de compromiso sentimentalmente? ¿El hombre o la mujer? Irina. Bueno, yo siento que el hombre realmente. ¿Cómo? Sí, porque yo siento, y ahí paso a explicar. Yo estoy totalmente de acuerdo con el video porque sí hay hombres que no se comprometen, pero porque no están con la mujer que los lleva a eso o que... como que le inspira a hacer eso. Por ejemplo, cuando los hombres son tan comprometidos que si un hombre está con una mujer y está muy bien económicamente y pasa algo donde falla la economía, ese hombre aguanta más que esa mujer, por ejemplo. Y así hay muchas situaciones. Por ejemplo, el hombre deja de amar a una mujer y si la amó mucho y fue la mujer de su vida todo el tiempo, para dejarla y tomar esa decisión le cuesta mucho, a la mujer no, a la mujer le cuesta un poquito menos. E igual, si pasa un problema, o sea, el hombre como que es más dependiente que la mujer. La mujer, aunque sufre más a veces, o llora más, o hace más show, la mujer hasta se prepara en una relación dentro para dejarla. El hombre nunca hace eso. Enrique Cueli. Mira para que tú veas cómo son las cosas. ¿Qué pasó? Yo estoy de acuerdo con Irina. ¿Cómo? Mira, están coincidiendo mucho últimamente. No te sí, lo vamos a permitir. Bueno, también el pelo de Irina. ¡Búpalo! ¡Soy yo! Sí, Jamaica Style. Jamaica Style está Irina hoy. Mira, el hombre tiene un poder de compromiso. Lo que pasa es que siempre, por los casos que ha habido, siempre nos ponen como muy a la ligera. Como que el hombre no sirve, el hombre es un vergüenza. El hombre son cosas que son pequeñeces. Son pequeñeces. Ah, son pequeñeces. ¿Eh? Las travesuras y sinvergüenzuras del hombre son pequeñeces. No se lo decore. Los cuernos son pequeñeces. No. Hay cuernos de becerro y hay cuernos de toro. Infidelidad. Errores. Vamos en errores. Error es una cáscara de guineo que tú pisas, ¿oíste? Sí. Errores. Un hijo por la calle. Entonces, no como le venía diciendo. El hombre se compromete más. El hombre todavía se separa. El compromiso es tan tal. Se separa de la persona y todavía está pendiente de esa persona. O sea, de esa novia o de esa esposa que fue... Principalmente si la culpa de la separación fue por él. Porque a veces el remordimiento... Que no lo deja vivir. No. A veces es buen ex, pero es porque sabe que fue él que la macó. No todo el tiempo. No, pregunto, ¿no? Que sí, por eso. Bueno, normalmente sí. Ok. Sí. En tu caso. Sandra. Te digo. Bueno, hola. Hi. How are you? Mira, la verdad es que yo considero que no, que el hombre no tiene más apego ni nada que la mujer. La mujer lo es todo. Considero que el hombre solamente lo segmenta a su favor porque son manipuladores. Solo con lo que les gusta. Te hago una pregunta. Es mi opinión. Está bien, pero tu respuesta es por la pregunta que yo hice. Pues yo siento que tú estás respondiendo otra cosa. No. A otra gente. ¿A quién tú estás diciendo? Tú estás escuchando, ¿verdad? Te tagueo. Exacto. Yo te tagueo si estás escuchando. ¿Quién se compromete más ahora? ¿El hombre o la mujer? La mujer, en todo el sentido de la palabra. La mujer. El hombre es a según.
a según el gusto, qué tanto me guste, qué tanto yo quiera. En cambio, la mujer es todo terreno, todo a nada. Así es que vamos, la mujer totalmente. Ok, Aquiles. ¿Por qué tú me miras y tú me extrañas? Yo tengo una semana que no te veía. Ay, dame un beso. Déjenlo para la pausa, por ten favor. Cuidado con lo que miren tú vas una decir. Cosa. Yo creo que la mujer sentimentalmente se compromete más que el hombre. La mujer es más entregada y cuando la mujer decide que ahí es, ahí es. El hombre que dice Quayle que el hombre está pendiente de la ex estando con otra es porque no servimos. Si usted ya la dejó y está con una, ¿para qué está pendiente de la otra? Siga con su vida. Yo creo que el hombre es menos comprometido en cuanto a lo sentimental. En cuanto a lo sentimental, el hombre es lo que es más leal en caso de una ruptura o una baja. Sí, en una ruptura, en una baja, el hombre sí es más leal. Pero a veces quizás es por, como dicen Agüero, el sentimiento de culpa de la ruptura anterior. O porque el hombre es así. Un hombre termina con una mujer y la ve en olla y fácilmente con una comadre le manda 20 o 30 mil pesos. La mujer que termina con un hombre y lo ve mal y se alegra de eso. Le dice a la comadre, ¿viste cómo está fulano desbaratado? ¿Por qué se dejó de mí? Yo sabía que esa menor no lo iba a atender como la atendía yo. Pero en cuanto a los sentimientos, el hombre es menos comprometido que la mujer. El hombre a veces es infiel por deporte. Cuando la mujer es infiel... Por rastrero. La mujer, joder, la mujer, es el turno de él. Y vagabundo. Es el turno de aquí. Es nuestro amigo, podemos interrumpirlo. Claro. ¿Quién le dijo a ustedes que usted puede estar? Exacto. Hicimos. Entonces, la mujer cuando es infiel a veces porque uno la empuja a eso. Ok. Isaura Tavera. Mira, es un tema profundo, señores. Pero yo creo que el hombre se compromete... Esos son los temas que tratamos aquí. No debe ser. Sí. Busca un buzo, huye. Yo pienso que el hombre se compromete menos veces, pero más profundo. Explícate. La mujer se puede comprometer varias veces porque se enamora más fácil que el hombre. El hombre se compromete menos veces, pero más profundo. Cuando una mujer ha tenido, por ejemplo, 3 relaciones y de repente puede ser que los 3 hayan tenido peso, trascendencia e importancia en su vida. El hombre tiene una. Como mucho, 2, que puedo decir, esas fueron las 2 mujeres de mi vida, las que me dieron el golpe, por la que yo cuando lo veo me brinca el corazón, muchacha, aunque al lado de mí esté quien sea. Dilo, es la Mayimba. A toda voz, dilo todo. Aleluya. Es la que si el teléfono suena después de la noche. Claro. Hay poema y no poesía. Muchacha, se paga su peaje una vez. Pero cálmate, vámonos con el público antes que tú tires de boca. Eres nuestro sexto hombre y es hora de que entres al juego. Llama y sé parte del show. 809-333. O tengo que decir el guión. No creo que tenga que decir el guión, ¿o sí? ¿O por qué le pusiste el guión? 809-333. No, suena raro. Le hace falta como un ritmo, ¿no? La mejor excusa para. Qué raro. Es tu momento mañanero. Llama ahora. 809-333-1057. Llama ahora. ¿Se compromete más el hombre sentimentalmente en estos tiempos que la mujer? ¿Sí o no? Mañanero, buenas. Hello. Te escuchamos. Mañanero, buenas. Adelante. Se compromete más el hombre. Y voy a lo siguiente. El hombre cuando se compromete no anda con jueguito de que le está hablando a 10 ex o anda con jueguito de estar enamorando a una mujer. Sin embargo, la mujer cuando tiene un novio, si le hablan 10, le responde a 8, entonces tiene más compromiso. Mamacita, qué llamada. Mañanero, buenas. Hello. Bueno. Hello. Yo creo que tiene algo, bueno, tiene un porciento de cada cosa, claro. Pero también hay muchas mujeres comprometidas con su relación y para sí. Ellas son sagradas. Claro, sí, pero claro, sagrada, pero o sea, más que los hombres, por más que los hombres. Eso fue lo que yo dije, muchísimo más también. Que los hombres. Los okay. Hombres menos veces, pero más profundo. Mañanero, buenas. Nosotros no servimos. Espérate. Pana. Hello. Habla por ti, habla por ti. Buen día, buen día. Señores, el hombre es el compromiso andante. ¿Cómo así? El hombre es lo que más se compromete cuando a alguien le gusta de verdad. Cuando el hombre se siente bien en un lugar, cuando está tranquilo, conforme con lo que tiene, con lo que le hacen, ese es el compromiso andante. No ve para los lados, como los caballos de carrera. Ahora bien, bueno, te voy a decir una cosa. Si el hombre consigue la novia de su sueño, la novia que él quería para siempre, difícilmente sale de ahí. Claro. Se queda que con no. Su esposo y su novia tranquilo. Mañanero buena, déjalo relajo. Hello, mañanero buena. Yo pensando que está. Yo también. Hello. Mira, oye lo que te voy a decir. Algo muy importante en ese video, que ella dice, el hombre se queda con el mismo barbero toda la vida y lo sale a buscar donde quiera que él esté. El hombre apoya a sus equipos.
el barbero no anda atrás de él sofocándolo. El barbero solamente hace su trabajo y lo deja hacer. Pues hace sí. su trabajo y lo deja hacer. Mañanero, no lo buena. Ni lo pone loco. Soy la ven hoy. Es que, me gustó esa. Hello. Lo que pasa es que el hombre es mucho más simple, más sencillo, menos complicado. El hombre está feliz, ya no jode más. ¿Cómo así? Explícame. Somos simples, ya, ¿verdad? A él se queda. El problema es que la mujer, mira, la mujer, si no está feliz en lo económico, le busca en lo sentimental. Si no, porque el tipo bebe. Si no, porque se queda muy encerrado en la casa. Si no, porque está muy encerrado en la casa porque no es el hombre de su vida. El hombre no jode con nada de eso. El hombre encontró una mujer, ya se queda ahí, ya, ya. Ese... ¿Cuántos años son? 40, perfecto. Mira, mira, correr. Tú sabes todo lo que ha pasado correr en esta vida. No, y Alessandra, mi amor, espérate. No, la que ha pasado es Alessandra, mi amor. Espérate. Espérate, mañanero buenas. Se me pegaron desde el sábado hasta anoche. Oye, se me pegaron como que son aislados. No. ¿Es tu familia? Una vecina del interior. Pero él habla como que le llegaron a gente del campo. ¡Se me pegaron! ¿Es tu familia? Desde el sábado hasta anoche a la 1 de la mañana. Y vi, pero viste, vaya, lo importante del tiempo qué de calidad. Felicidad. Miren, miren la cara de alegría. Miren el desborde de alegría que tengo yo. Pero hago un close, entra conmigo. Exacto. Señores, miren. Esta es la cara de un hombre que se pasó el fin de semana entero con la familia. Tiempo entera. De calidad, mi hermano. Tiempo de calidad. Eso no te lo quita nadie. Además de la cantidad, hubo calidad de tiempo desde el sábado a las 10 de la mañana hasta anoche a la 1 de la mañana. Hijas, nietos, nueros, esposa, familia. Y te veo mañana con una maldita felicidad. Hello. Buen día, mañanero. Adelante, ¿quién se compromete más en estos tiempos, el hombre o la mujer? Dale, descarado. Normalmente el hombre se compromete más y la mujer tiene el score por encima de 800. Espérate. ¿Cómo así? Pero ve acá, pero explícame. Es un carro. Eso pone a uno loco con el score por encima de 800, que te puede ser garante, lo que sea. Mira, muchacho. No, ay, no, mía, no me, no me crees lo económico. Señores. ¿Cómo tú vas a decir que un hombre encuentra una mujer con un buen crédito? Y ya dije por eso, no. El hombre, los sentimientos no tienen nada que ver con eso. Mañanero, buenas. Que ayuda a sacar un apartamento. Ay, está malito tu papo. Mi niño. Hello. No fuerce. Mañanero, buenas. Hello. Destácate, no lo escuches. Ya, está listo. Te buen escuchamos. Día, dale. Buen día, equipo. Miren, día. El compromiso, comparar el compromiso de la mujer y el hombre, como comparar el compromiso de la gallina y el cerdo. ¿Cómo así? El cerdo, paso a explicar, la gallina, el compromiso de ella pone huevo. Ajá. Y el cerdo, ¿cómo lo dividimos? Es verdad. Mañanero, ay, buenas. Ay, Dios, que me dio penita. Hello. ¿Quién se compromete más en estos tiempos? Ese video anda en las redes. Entendido. Quemando. Entendido. Porque no solo es lo que dice, lo está diciendo una mujer. Bueno. No lo está diciendo un hombre. Mañanero, buenas. Lo que ella dice tiene mucha verdad. Hello. Buen día, mañana. Dale. Mira, el tema es que hombre, hay una predisposición. Igual que aquí decir que el país no sirve entero y que hay más delincuentes que gente buena. No, aquí hay más gente buena. Igual que hay muchos hombres buenos, lo que pasa es que las mujeres no saben buscarlo. No, y te voy a decir algo. También como pasa con la delincuencia, pasa con los hombres. La mayoría de los hombres son buenos. Lo que pasa es que el ruido se lo hace lo malo. Y mira, claro. Malo se nota más. Y si lo vemos desde otra cuidado. Perspectiva, tú sabes que la mujer se compromete con uno. Entonces, como el hombre se compromete con tantas, no, cuando no, no, viene a ver si es más comprometido. Pero esta pregunta es para ustedes, las mujeres, para cerrar escucha. El tema, para ustedes tres. Quizás no ha influido mucho esto que le han vendido a la mujer del empoderamiento, de la igualdad y la equidad. Y quizás la mujer en esa senda de liberación ya no asume mucho compromiso. Porque yo tengo amigas que dicen, yo puedo salir con una gente, pero a mí no me hablan de compromiso. Yo estuve casada, yo estoy viviendo otro tipo de vida. ¿Ustedes creen que ustedes como mujeres influye esta nueva onda liberal de ahora? Yo no creo que influye, porque aunque ustedes vean esta nueva onda o ola de empoderamiento, yo vengo de una mujer que soy de empoderada porque ella así me lo enseñó. Siempre ha trabajado, es muy independiente, es la líder en mi casa. Y mi madre tiene, ¿cuánto? 40 años de casada con mi papá y nunca he visto algo raro en mi familia, nunca he visto un problema de cuerno, nunca he visto a mi mamá. O sea, y mi mamá es la que me hace ser empoderada. Mi mamá es la que me llama y me dice, la mujer no puede no tener dinero. A mí me llaman, no llame ningún hombre. Y tiene una pareja estable, o sea que... Sandra. No, yo creo que el empoderamiento femenino, en parte, ha... Ay, ¿cómo lo digo? Porque no soy feo.
Así mismo, dígalo. Porque no es el empoderamiento per se, sino el, es, ajá, es la, la deformación del empoderamiento. Exacto. Entonces quieren como transversar el hecho de empoderar. No me estén corrigiendo, que yo vengo de Miami, el inglés se me mezcla. Se me mezcla con el español y se me complica eso. No, tu día con Donald Trump. Es porque eso, o sea, amor, el inglés, el español. Habla más español que aquí. Alcacete, Pipaporú. Entonces, ¿qué pasa? Tú estás como yo, que me monto en un avión y se me cambia el chip. Como que se me complica la cosa. Y luego me dice, mi amor, es para Colombia que vamos. Escúchame. O sea, quieren como hacer una mezcolancia. Una cosa. Que les dije que se me complica el español, dale, con el inglés. Dale, Isaura. Yo creo que nada tiene que ver el carro con haber ido a IH. Eso no tiene que ver. El empoderamiento de la mujer no tiene nada que ver con el compromiso que ella tiene o debe tener en la relación. Sí tiene que ver, sí tiene que ver con la necesidad que tienen algunas mujeres de soportar situaciones por temas económicos. Eso es uh-huh. otra cosa. Que dicen, me ha hecho tal cosa, me fue infiel, pero tengo que soportar, veo cómo mantengo a tu muchacho. También, eso es diferente. Es verdad. Seguimos con El Mañanero. Hay programas que solo son de momento, como El Mañanero. Por ejemplo, el momento de...